Non se movan de ahí, co que van a ver ustedes si algo nunca visto, no lo haré, miren que le hemos visto ya cosas. Pero esto es muy lindo, ¿eh? Muy lindo. ¿Qué tal estamos, Pablo? ¿Qué tal, Rosa? Muy bien. Él les trae nos algo muy especial, muy propio también de estas datas, porque los Reyes Magos ya prácticamente están ahí. Y esto que van a ver ustedes, o propio Eira, Salceda de Caselas, o mismo día 6. Pero claro, día 6 es un día difícil de moverse, va a familia, cabe los regalos de los Reyes Magos, es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que invitarlos a que ustedes vayan a Salceda de Caselas a ver o que van a ver a continuación. Bueno, un extracto, claro está, ¿verdad, de Pablo? Un esto extracto, es algo... sí, esto dura mucho. ¿Esto es exactamente qué? Un... A ver, cuéntanos de ti. Esto es un rancho de reyes. Rancho de reyes, rancho de pero reyes. Algo que nunca vimos, ¿eh? No, es una manifestación más de las moitas que hay en Galicia, dos reyes, donde salen a bailar con una nena, fan tres danzas, a danza, contra danza y una muñeira, ajá, piden un aguinaldo y después bailan después de la misa también. ¿Adoitaban ser frecuentes estos bailes en reyes en toda Galicia? Sí. No. Son solo de zona sur. Solamente. Solo de zona sur de Galicia, ya lindando con Portugal, y había tres que fueron, que son famosos, que es de Gulans, o de Río Frío, que vimos ver aquí en Xaneiro. O día 4. O de Salceda de Caselas. Muy bien, esta noche entonces vemos o de Salceda de Caselas. Y además tienen a nena, a sí, dama. A coral, buenas noches, coral, a dama, exactamente. A dama, sí. Ellos van a bailar un extracto de danza, un extracto de contradanza, sí, 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 y un poquito de muñeira. A dama escolle en la danza, en la contradanza, entre los dos hombres a ver cuál baila mejor. Ah. Después baila a muñeira solo con hombre que baila mejor. O sea, sea que o José o Antonio, que son los que danzan junto con coral. Bueno, pues vamos a ver, esto producirase, o día 6 decíamos, después de la misa, será después de la misa a las 12, ¿no? Aproximadamente en esta ceda, bailan ustedes, ¿no? Algo más longo de lo que vamos a ver ahora. Pero bueno, ahora son dos minutos más o menos y vamos a ver, hacemos una idea. Fan una xuntanza de ranchos de reyes todos los años. Ah, efectivamente. Na que bailan o rancho de Gulans, o de Río Frío, de Salceda de Caselas. Sí, que eso va a ser, ¿o día? ¿Qué día es? O día 12 de Xaneiro, xa no auditorio. Muy bien, bueno, vámonos a ver. Rancho de Reis de Salceda de Caselas, por favor, adiante. Coral, Elise, ven, ¿eh? Thank you.
Salceda de Caselas. Ata aquí nos trouxeron o seu rancho de Reis, que se celebra o propio día de Reis, día 6, aí despois da misa qué de 12. Colorido, qué gusto. Moi bonito, pagaba sí. pena venalo, ¿eh? Pois moitas gracias por vir esta fenomenal embaixada. Moitas gracias, saúdos para Salceda de Caselas. Santiago Pemán.